fue la energía que no se detiene. Distribuye el grupo Cometa. Patazo largo, largo por el left field. ¡Qué golpe! Manejando por la autopista Duarte, llegamos al Estadio Cibao en Santiago de los Caballeros, donde el parador en corto Héctor Gómez batió de 4-2 con su tercer cuadrangular del todos contra todos, esta vez en solitario en la parte alta de la sexta entrada. En la victoria de los Gigantes del Cibao, 6-2 frente a las Águilas. En el encuentro, el importado Evan McLean se apuntó la victoria luego de lanzar 7 entradas con 6 hits, 2 carreras, 0 boletos y 3 ponches. El zurdo ahora tiene marca de 2-0 y efectividad de 1.35 en el round robin. Leury García, quien batea 388, pegó 2 hits en 5 visitas al plato, uno de ellos productor de 2 vueltas en la parte alta de la cuarta entrada, episodio donde el equipo visitante marcó 4 anotaciones. Las Águilas anotaron sus 2 carreras en la parte baja de la segunda entrada, la primera producto de un cuadrangular solitario de Zoilo Almonte, quien se estrenó con su primer majaguazo del todos contra todos. En la misma entrada, el receptor Francisco Peña pegó doblete al center field, que metió a la goma a Ricardo Nanita, quien pegó doble y 2 sencillos en 3 visitas al plato en el partido. Joiter Doslavich batió de 4-2 y presenta promedio de 390. Marcelo Zuna pegó triple y sencillo con una carrera producida, mientras que Francisco Peguero pegó doblete y hit con un remolque. Zach Segovia se quedó con el rescate y este fue su tercero de la postemporada. Con la victoria, los Gigantes escalaron a la segunda posición del todos contra todos con récord de 7-8, al igual que los Tigres del Licey, mientras que las Águilas descendieron al sótano con marca de 6-9.